Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos encontramos todos los días amparados en la promesa y conscientes de nuestra necesidad, buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 33 del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, abrimos tu palabra, abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que tu espíritu nos guíe. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 33 del libro de Génesis se introduce con la reconciliación entre Jacob y Esaú. Enemistados por tiempo, ahora se reconcilian. Dice que alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con 400 hombres. Entonces repartió los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Puso las siervas y sus niños delante de él. Luego a Lea y sus niños y detrás a Raquel y a José. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Ese 7 es señal de perfección, ¿no? O sea, una sumisión completa, un reconocimiento, una aceptación total. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó y besó. Los dos lloraron. Después Esaú levantó sus ojos, vio a las mujeres, los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Son los niños que Dios ha dado a tu siervo Jacob. Luego vinieron las siervas y sus hijos y se inclinaron. Vino Lea con sus hijos y se inclinaron y después llegaron José y Raquel y también se inclinaron. Versículo 8. Preguntó entonces Esaú: ¿qué te propones con todos estos grupos que has encontrado? Hallar gracia a los ojos de mi señor, respondió Jacob. Dijo entonces Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Jacob replicó: no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia a tus ojos, acepte mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanta bondad me has recibido. Acepta, te ruego, el regalo que te he traído, pues Dios me ha favorecido y todo lo que hay aquí es mío. E insistió hasta que Esaú lo tomó. Ese regalo era algo así como un presente de Dios. Era algo así como una señal, ¿no? Una garantía de esa reconciliación. Versículo 12, y dijo Esaú: anda, vamos, yo iré delante de ti. Jacob respondió: mi señor sabe que los niños son tiernos, que tengo ovejas y vacas paridas. Si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a Seir, donde está mi señor. La reconciliación fue marcada por esos presentes. Y a la hora de marchar, hay que marchar siguiendo el paso de los más pequeños, de los más débiles. Tenemos que ser considerados con los más débiles, con esos que parecen ser los últimos de la fila y que necesitan de una paciencia, de un cariño y de una ayuda especial. Versículo 15, dijo Esaú: dejaré ahora contigo parte de la gente que viene conmigo. Y Jacob respondió: ¿para qué si he hallado gracia a los ojos de mi señor? Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot. Allí se edificó una casa, hizo cabañas para su ganado, puso por nombre Sucot a aquel lugar. Después Jacob, cuando regresaba de Padarán, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Antes de encontrarse tenían miedo, pero el encuentro fue bendecido por la presencia de Dios y las distancias fueron superadas. Los miedos
fueron superados. Y concluye el capítulo, versículo 19, diciendo: compró los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, la parte del campo donde había plantado su tienda, erigió allí un altar y lo llamó Eloe Israel. Los temores desaparecieron. Y dice el registro que, el registro sagrado dice que allí él levantó un altar. Si queremos que la vida realmente nos dé las fuerzas que necesitamos, que Dios nos dé para nuestra vida las fuerzas que necesitamos para enfrentar adversidades, para enfrentar situaciones que van más allá de lo explicable, que van más allá de nuestra fragilidad, entonces construyamos un altar. Es decir, tengamos un tiempo, tengamos un espacio, tengamos un lugar, tengamos una prioridad para Dios. Vivimos en un mundo y en una época donde se construyen tantas cosas, pero no se construyen altares. Si no se construye un espacio para que podamos construir con Dios una vida en comunión. No se construye un tiempo para establecer un compañerismo y una cercanía con Dios. No se construye una relación de pacto, de fidelidad. Sí, vivimos construyendo. Construimos sobre odio, construimos sobre maldad, construimos sobre divisiones, construimos sobre señalamientos, y así estamos. Pero llegó la hora que podamos construir sobre Dios, sobre su palabra, sobre sus promesas, sobre su poder, sobre su gracia, sobre la reconciliación que nos permita reencontrarnos con amigos, reencontrarnos con familia, reencontrarnos con nosotros mismos y sobre todo reencontrarnos con Dios. Tal vez en este momento estoy hablando para alguien que está enemistado con alguien, o que está enemistado consigo mismo, o que está enemistado con Dios. El mismo Moisés, pero escribiendo otro libro, nos diría de esta manera: vuelve ahora en amistad con Él y te irá bien. Vuelve ahora en amistad con Él y te irá bien. No sigas sembrando sobre el odio, sobre el resentimiento, sobre la maldad, sobre la indiferencia. No, vamos a sembrar sobre el altar de Dios, sobre un Dios que se establece en nuestra vida a través de su palabra, que nos orienta con sus mensajes, que nos muestra un camino diferente. Sobre eso, sobre Dios, sobre el amor, sobre la fe, sobre la esperanza, sobre los valores de la Biblia, construyamos, recuperemos relaciones, recuperemos la relación con Dios, recuperemos la relación con nosotros mismos y recuperemos la relación con los demás. Yo voy a orar ahora y en mi oración le voy a pedir a Dios que Dios lo bendiga de manera especial. Yo no los conozco. No sé cuáles son las luchas, las divisiones, los conflictos que enfrentan en la vida. Pero conozco al que resuelve conflictos. Y el mismo que los resolvió aquí con Jacob y con Esaú, actuando en uno y en otro, en uno sensibilizando su corazón y en el otro quitando la desconfianza y el temor, ese mismo Dios puede actuar en su vida y en la de su familia en este día. Ahora vamos a orar.
Querido Dios, te doy gracias porque esta historia es un llamado de atención que nos recuerda que todo es posible cuando edificamos un altar, cuando te tenemos presente, cuando aceptamos tu presencia y pedimos tu dirección, cuando permitimos que tu soberanía, tu palabra y tu voluntad nos guíe. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Si hay alguien que está en la soledad o que está enfrentado o que está confrontado con otros o con él mismo, podamos reconciliarnos con Dios, con nosotros y con los demás. Que no haya Jacob y Esaú que se separen, sino que se unan en los méritos, en el poder y en las promesas del Señor. Gracias, gracias por tantas bendiciones. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su presencia un nuevo día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo juntos, reavivados por la palabra del Señor.